Lastimosamente, para desgracia de muchos miembros de nuestra comunidad, la situación se incrementó porque comenzaron a llegar un par de autobuses aquí a este lugar y pues obviamente autobuses que, obviamente, imágenes muy parecidas a las que vimos en la redada de la semana pasada en la ciudad de Gainesville, en la ciudad de Mississippi, perdón. Ahora pues la comunidad se levantó aterrada y esto ocasionó que muchas personas abandonaran sus puestos de trabajo. Tenemos información de que muchos salieron corriendo de sus puestos de trabajo. Vamos a dar una pequeña imagen de estas son las polleras aquí en la ciudad de Gainesville, donde son por lo menos dos negocios que están contiguos y estos negocios, la comunidad está aterrada porque a la llegada de estos autobuses hasta cierto punto les hicieron llegar en pánico. La gente creía que se trataba de inmigración. Hasta donde sabemos, según lo que nos han dicho, ya corroboramos con la agencia federal. This is a public way. This is a public way. I know the rule. This is a public way. This is my property. Okay, this is your property? Okay, this is not your property. Okay, this is not your property. Let me work, please. There's, let me work. Let me work, please. There's traffic. Hey, don't here, touch sir. Me. Don't touch me. There's traffic I'm here. I'm the middle of the media. Don't touch me, please. I'm trying to look out for your safety. Okay. There are cars everywhere. Okay. Okay. This is the property. This is our property. Not your property. This is the property. That's fine. Okay. We want to keep you here because of the truck traffic and the cars. Who are you? Excuse me. My name's Ryan. Okay. You work here for this? Yes, I work here. You're the owner? I'm not the owner. Okay. Thank you so much. Let me walk, please. I have a representative coming for you right here. Okay, that's fine. Excuse me. Hang out for us. The car is coming. It's for your safety. We've got a lot of traffic. Podemos ver aquí este caballero que trabaja para una de estas compañías. Obviamente. ¿Cómo está? Un gusto. ¿Todo bien? ¿Ha escuchado los rumores de redada por acá? Todo el día han dado con esto, ¿verdad? En las horas de la mañana comenzaron a hacer los rumores de migración. Que la, gente preocupada. Claro, la gente tiene susto, tiene miedo porque están trabajando. Imagínense. Ahorita nos perjudicaron a todos. Toda la ciudad perjudicada. Gracias por dejarme saber. Cuídense. Y aquí estamos con este caballero que se niega a dejarnos pasar. Dice que esta es su propiedad. Obviamente, tal vez podrá ser su propiedad de aquí para adentro, pero la calle no es de él. Pero obviamente no quiere que grabemos a la compañía para la cual trabaja. Muy importante hablar de que ya tengo la información de inmigración y las agencias federales nos ha dicho hace apenas unos minutos que no está llevando a cabo ningún operativo. Ningún operativo tiene en curso en este lugar. Así es que ICE ya negó que esté llevando a cabo operativo acá y dice la agencia que ellos nunca avisan cuando van a llevar una redada o un operativo, como ellos le llaman. Jamás avisan, jamás notifican. ¿Por qué les digo esto? Porque el día de ayer nos dicen que un supervisor de una de estas polleras, no sabemos cuál, reunió a un grupo de trabajadores y comenzó a decirles que hoy ICE iba a venir a hacer una inspección. Esto obviamente generó pánico, hizo que muchas personas no vinieran a trabajar. Y también hizo que muchas otras personas salieran corriendo de este negocio. Este fue uno de los lugares donde se suscitó esta situación aquí. Se llama Victory Processing, es una de las plantas procesadoras de pollo. Y también tenemos otra que está un poco más a mi izquierda. Vamos a tratar de acercarnos un poco para que vean las imágenes. Pero no está ocurriendo nada, simplemente el rumor se corrió. Y la gente se dio a la fuga, la gente huyó de lo que creían iba a ser una redada de ICE. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Mario? ¿Todo bien? ¿Usted qué tal? ¿Vive por aquí? Sí, Mario, yo soy de Radio La Que Buena. ¿Cómo estás? Ah, ¿todo bien? Un placer saludarte, Mario. ¿Andas cubriendo por estos lados? Desafortunadamente no quieren dar nadie la noticia, está todo hermético, dicen que no ha sucedido nada. No ha sucedido nada, yo ya hablé con migración, sí, claro. Ya negaron todo, no hay nada, dice. Sí, así es, Mario, pues felicidades, Mario. Gracias, mi amigo. Un abrazo, mi hermano. Un placer, colega. Vamos a acercarnos un poco al lugar donde la otra pollera que está en cuestión. Dicen que aquí se llama Gold Creek, la otra, Gold Creek.
dicen que este negocio es el otro donde supuestamente vino ICE, lo cual es falso, completamente falso. Inmigración no está acá, inmigración no ha venido acá, no podemos decir que no van a venir porque eso no lo sabemos. La agencia federal nunca revela información como esta, pero esta Gold Creek es la otra compañía que se supone inmigración vino a hacer. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ahora voy. Este es el otro negocio que se supone los agentes de inmigración vinieron a hacer inspección. Todo esto a raíz del rumor que se circuló, lo cual es completamente falso. Vamos a tratar de acercar un poco la toma. Podemos ver que por ahí están, todos estos son los camiones donde transportan todo el producto avícola que de aquí se saca. Como son negocios privados, no podemos traspasar, no podemos entrar a la propiedad ni al estacionamiento, nos toca quedarnos acá desde afuera. El otro señor estaba un poco más cerrado, el otro señor estaba un poco más estricto, ni siquiera quería que uno pusiera un pie en su territorio, ¿no? Pero en la calle no pueden decir nada, lastimosamente. Aquí podemos ver que están... Y el rumor se corrió de que aquí iba a haber una redada de inmigración este día. Lastimosamente, ¿verdad? Nuestra comunidad se creyó el cuento y mucha gente no vino a trabajar este día. Mucha gente huyó ahora a primera hora cuando los que no sabían y llegaron y se dieron cuenta. Sí, dicen que dejaron su ropa, sus atuendos de trabajo tirados y salieron corriendo, preocupados por no caer en la redada de ICE, que al final, pues no ocurrió nada por estos lados. Y de hecho, hasta donde sabemos, no va a ocurrir nada. Inmigración me confirmó. Hace apenas unos minutos, inmigración, estuve hablando con un agente de inmigración a cargo de dar información sobre esto, y él me comentaba que no están llevando a cabo ningún operativo este día, y que de hecho, dice, nunca le avisan a las fuentes involucradas sobre operativos en curso. Así es que todo al parecer es producto de un rumor que se movió por medio de las redes sociales, y vamos a tratar de acercarnos un poco allá al otro lugar donde había incluso trabajadores. Gracias por estar conectado a este Facebook Live. Son 5,000 personas que tenemos pendientes de esta transmisión. Muchas gracias por estar. Compartan este Facebook Live. Es muy importante de que sepamos que el temor se está apoderando de nuestra gente por rumores y cosas que circulan por medio de las redes sociales. Vamos a cruzarnos la calle ahora, es un poco seguro, no hay nadie, no viene carro. De hecho, ya están los noticieros acá, ya viene, acaba de llegar el Canal 2, acaban de llegar también otros noticieros en español. Pues, literalmente, nuestra comunidad ha corrido la voz. What's up? Are you leaving? Yeah, nothing happened. Bye, brother. Y así está la situación en esta hora de la mañana aquí en esta planta. Vamos a... Vamos a estar aquí unos minutos. Por aquí hay una colega que está... Llegó por ahí la policía. Por allá veo que hay una patrulla de la policía. Vamos a ver si vienen a hacer algún tipo de... Ok. Hola, señora, ¿cómo ha estado? Bien, un gusto. Cuénteme, se corrió el rumor por acá, ¿verdad? De muy temprano. Sí, de hecho, desde que entramos al trabajo ya había rumores de que iba a llegar migración aquí. A mí el día de ayer me avisaron por medio de Facebook de que habían dicho que hoy ibas a venir a hacer una inspección. Lo que pasa es que a nosotros nos comentaron que es una persona que despidieron en la Victory 1, que es la que está haciendo todo esto, que puso una amenaza de que iba a poner migración en todas las plantas.
O sea, si ya te despidieron, ¿por qué vas a afectar a más de 5,000, 6,000, 7,000 personas? ¿Son tantos trabajadores? Tan solo en estas tres plantas son fácil 4,000 trabajadores. En tres plantas que están en un solo... ¿cómo se llama esto? Es una cerrada, solamente aquí. Y aparte se desalojó Gold Creek de la Quesera, Gold Creek de la 60 y Victory 1. O sea, ahorita son seis plantas confirmadas que no están trabajando. Yo acabo de hablar con Inmigración hace apenas 15 minutos. Me confirmaron que no tienen ningún operativo en curso hoy. Obviamente no pueden decir si va a haber en un futuro, es algo que no se puede descartar, pero dicen no tenemos nada ahora ahí y dice ICE que todo es un rumor. Entonces, ¿usted me confirma que realmente todo es un rumor que alguien se inventó con malas intenciones? Ah, no, lo que pasa es que dicen que en Gold Creek de la 60 sí arrestaron a una persona, Migración. Entonces es lo que yo le digo a Irene, que pienso que al ver las camionetas de ICE, obviamente todos están asustados por lo que pasó en Mississippi. O sea, yo en mi pensar diría, mi hijo, ¿con quién se va a quedar? Lo que uno va a hacer, prefiero tener a mi hijo conmigo que esperar a ver si llegan o no. Hablando de Mississippi, después de lo que ocurrió ahí, que fue masivo, ¿usted cree que sus compañeros de trabajo, el grupo que está aquí, que tal vez no cumple con los requerimientos de este gobierno para estar aquí con sus papeles en regla, ¿usted cree que ellos han tomado medidas de precaución como para evitar caer en una redada similar? No, de hecho, lo que yo tengo es, tengo muchos contactos y nos mandamos mensajes, es como una red de vecinos para estar en alerta, como si tú ves algo, avísame, que yo les voy a avisar a todos los que pueda. O sea, es entre nosotros mismos apoyarnos y ayudarnos, porque ellos no nos van a decir, hey, mañana te voy a hacer una redada. Pero si tú ya miraste, tú ya caíste en un retén, avísale a un familiar, avísale a otra persona para que no caiga. O sea, es ilógico que vean un retén y caiga yo y deje que vengan 100 atrás de mí. Oiga, yo aviso, aquí hay retén. Si me van a chingar, que me chinguen a mí, pero esos 90 que vienen atrás, no, por favor. Hay que ser conscientes. Me gusta mucho su transparencia para hablar. Usted es del pueblo, usted es de nuestra raza. Y mire, ¿qué mensaje le manda usted a sus compañeros de trabajo que hoy no vinieron a trabajar y a los que corrieron pensando que ICE andaba en estas polleras? Que solo debemos de tomar precauciones, como estar alertas a cualquier cosa que pase. Yo siempre les digo, si sabes algo, avísame. Entonces, a mí me avisan por teléfono, si sé algo, yo les voy a avisar. Por eso ahorita solo les estoy diciendo, son rumores, no hay nada confirmado, pero sí arrestaron a una persona en Gold Creek de la 60. Eso ya está confirmado, tal vez por eso al ver las camionetas de Migración, la gente se asusta, piensan ya vienen todos atrás, ¿verdad? ¿Usted vio personas correr ahora? Bastantes, yo tengo un live donde se veían los carros que venían, yo venía corriendo porque yo estaba con mi hermano en break, él trabaja en Victory 3, entonces me dice vámonos, pero yo tenía mi carro hasta acá atrás, entonces tuve que correr y entonces me tocó ver, oh my God. Solo que no grabé porque me da tristeza ver cómo tenemos que estar huyendo cuando solamente estamos trabajando. O sea, no estamos haciendo nada malo. Esa es la pregunta que le hacíamos a ICE. Ahora mismo Mississippi está solicitando plazas laborales después de que 700 personas casi fueran arrestadas. Entonces, ¿quién va a hacer esos trabajos que son tan difíciles y que son mal pagados? Esa sería la pregunta. Exactamente, es lo que yo le digo a Irene. Si saben que somos benéficos para esta sociedad, ¿por qué en lugar de esperar a que pase eso, por qué no nos ofrecen permisos? Hay personas que tenemos más de 10, 15 años aquí trabajando y sin ningún beneficio. ¿Por qué no le ofrecen a la gente que ya está trabajando, que saben que es trabajadora, que no tiene problemas legales con nadie, por qué no le ofrecen esos permisos antes de que sea demasiado tarde? ¿Por qué después estar buscándolos cuando ya nadie quiere? ¿No tiene ningún tipo de miedo usted estar hablando ahora con la prensa y contar lo que sabe, lo que vio, sabiendo de que podrían tomar acciones contra usted porque es trabajadora, ¿no? Sí, es lo que me dijo Irene. Le digo, ok, no tengo miedo a dar la cara, aquí estoy. Tampoco tengo miedo de que me corran. Si me corren, yo soy muy trabajadora, la gente que me conoce lo sabe, que yo le puedo hacer cualquier tipo de trabajo, desde limpiar una casa, lo que sea. Lo que usted me ponga a hacer, yo se lo voy a hacer. Entonces, no tengo miedo, solamente quiero que la gente sepa y que se dé cuenta también el gobierno que están persiguiendo trabajadores, gente que tiene familia,
gente que está trabajando para pagarles un bill, para pagar su agua, su renta, para poder sobrevivir. Hay mucha gente, si ustedes supieran cuánta gente no tiene a veces ni para comer y estando trabajando aquí de los 6-7 días de la semana y no tienen, ¿por qué? Porque todo se les queda aquí al mismo gobierno. Son trabajos rentables, la verdad. Y, exactamente. Y al mismo tiempo son perseguidos. Exactamente. O sea, uno está aquí muchas veces porque mi hijo ya está aquí bien. ¿Y qué voy a hacer a llevarlo yo a sufrir a mi país? Entonces, mucha gente por eso está aquí, no tanto porque adoremos esta vida. Ustedes saben que son 10, 12 horas diarias encerradas en un cubículo. Mire, voltea a ver y vea ahí. Todo el día con frío, todo el día temblando de frío, llueva, truene o relampaguee, ahí estamos encerrados todos los días. No, a veces no vemos el sol, a veces no vemos la lluvia, a veces no vemos a nuestros hijos cuando llegan de la escuela, cuando se van de la escuela. O sea, estamos sacrificando muchas cosas porque nuestros hijos estén bien aquí. La comprendo, muchísimas gracias. ¿Su nombre me dijo? Fabiola. Gracias, Fabiola, por su entrevista y por ser tan transparente para hablar. A todos los que han estado conectados a este Facebook Live, son 7000 personas que tenemos aquí en vivo y en directo, nomás para dejarles saber que estamos aquí en la ciudad de Gainesville, Georgia, para recapitular, porque precisamente se corrió el rumor, nos dijeron de que ayer un supervisor le dijo a un grupo de trabajadores que ahí se iba a hacer una inspección ahora, pero ahora me dicen que también hubo una persona que despidieron y que se atrevió a poner en las redes sociales que ICE venía para acá. Así es que estamos aquí en estas polleras a ver qué va a suceder. Sabemos hasta donde nos han dicho, todo es falso. Inmigración ya negó que haya redada, inmigración ya negó que vayan a estar en esta pollera. Y bueno, lastimosamente, ¿verdad? Hasta estos momentos no hemos podido confirmar absolutamente nada de acá, solamente que es falso. Queríamos ver si había presencia de algún agente estatal, agente federal, agente local. Aquí sabemos de que está la oficina del sheriff del condado de Hall y la policía de Gainesville, pero no hay nadie, absolutamente ninguna autoridad. Hace poquito pasó una patrulla, pero se retiró. Así es que eso es lo que está ocurriendo en este preciso instante. Y aquí están algunos de los trabajadores de esta pollera, no sabemos si son los dueños o qué, pero sí están un poquito incómodos con la presencia de la prensa, sin duda alguna. Podemos ver que no quieren hablar con la prensa y ha habido una negativa, un rechazo absoluto desde que llegamos aquí los periodistas. En estos momentos hemos podido ver que hay un poco de negativa de parte de los administradores de estas polleras, las polleras aquí en Gainesville, y pues realmente nos dicen que estamos obstaculizando el tráfico, nos dicen que les estamos estorbando, etcétera, etcétera. Pero bueno, sabemos que, perdonen las tomas que hago, pero también nos toca estar pendiente porque es una calle muy transitada. Así es que nos toca estar aquí muy pendiente de cada movimiento que suceda. Aclarando, no hay redada de inmigración, no hay ninguna redada de inmigración en Gainesville. No ocurrió nada, según dicen, hubo un arresto temprano, pero tampoco no se ha podido confirmar nada con ICE. ICE dijo que no tiene operativos en curso, absolutamente no hay nada ocurriendo en Gainesville. Dice inmigración que no está aquí, que todo se trata de un rumor y la agencia federal. Jorgito, vemos al Jorgito Buzo, muy siempre con las pilas puestas cubriendo la noticia. Y dice ICE que todo es completamente falso. Así es que, por favor, las personas que residen en esta área de Gainesville o que trabajan en Gainesville, guarden la calma, no está ocurriendo nada más que terror colectivo. La gente está asustada. Gracias a todos los que han estado conectados a este Facebook Live. Vamos a estar unos minutos más. Vamos a ver si los dueños o las compañías estas ceden un poco porque han estado bastante cerrados, herméticos. Ahí lo podemos ver, no quieren hablar, no quieren dar información. De hecho, a mí no me dejaban pasar. A mí me negaban el paso alegando que es propiedad privada. Obviamente la calle no es propiedad privada, la calle le pertenece a la ciudad. Pero ellos pues inventan cualquier cosa para querer obstaculizarle el trabajo a la gente, a la prensa.
Muchísimas gracias a los que han estado conectados a este Facebook Live. Compártanlo y déjenle saber a sus amigos y familiares que todo se trata de un rumor infundado, al parecer por alguien malintencionado que circuló la voz en las redes sociales y amenazó que ICE iba a estar aquí hoy, lo cual es falso. Inmigración me dijo hace un ratito, el portavoz Brian Cox me dijo claramente que ellos nunca avisan cuando va a haber una redada en curso, y ya quedó comprobado. La semana pasada en Mississippi, cuando menos sintieron los trabajadores, ya tenían 200 oficiales a un lado hasta helicóptero. Así es que lastimosamente, ¿verdad?, ICE dice que nunca avisa, no notifica. Así es que lastimosamente para nuestra comunidad es un rumor más que ha generado un pánico colectivo innecesario. Así es que ojalá que este sea el último, esperamos que este sea el último, y que la comunidad no utilice el tema de las redadas o el tema de inmigración para salirse con las suyas. Por alguna razón están un poco cerradas estas personas, no quieren dejarnos pasar. Mundo Hispánico, estamos en la página de Mundo Hispánico. Tengo mi página Mario Guevara, pero... Sí, no, está en la de Mundo Hispánico. Ahí está en la de Mundo Hispánico y ahí, por favor, compártelo. Es lo que voy a hacer. Es ese, sí. Compártelo, por favor. Really? I don't need your permission. Dice el señor que no tengo su permiso para grabarlo, y le digo yo, mala suerte, no necesito tu permiso, estoy en la vía pública. Ajá, mientras esté uno en vía pública, es lo que le dije a Irene, vámonos a la carretera, y no, es vía pública. No, esta es la calle, esta es la calle. Esta es la vía pública. No la quisieron dejar grabar allá. Están un poco negativos y hay muchísimos trabajadores que se fueron de las plantas. Dicen que las plantas se quedaron básicamente vacías. Ahí solo se quedaron un par de supervisores y los jefes. Y todavía se ríen. Bueno, mi gente, ahora que quedó claro lo que está pasando aquí en la ciudad de Gainesville y que ya vemos que absolutamente nada, puro rumor, pues ya casi damos por terminado este Facebook Live. Inmigración ha dicho que no pasó nada, que no va a tener redada aquí, que no hay redada en estos lados, pero la gente se ha asustado y se fueron del área. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Han escuchado algo? ¿No han escuchado nada? Ah, bueno, es que se ha corrido el rumor aquí de que ha habido redada de ICE. Sí, yo escuché eso en el Facebook. ¿Qué fue lo que escuchó, en el Facebook? Sí, en el Facebook, estaban aquí en la Victory. Sí. ¿Y si hay el ICE aquí? No, aquí no está ICE. No ICE está. Ya negó que estuvieran en estos lados. Oh, ok, gracias. Oye, muchachos, ¿se puede saber por qué están tan cerrados? ¿Se puede saber por qué están tan cerrados para hablar? Obviamente no están obligados a hablar con la prensa, obviamente, ¿verdad? Así es que creo que ya casi vamos a dar por terminado esta transmisión. Y gracias a todos los que han estado conectados a este Facebook Live. Han sido casi 7,000 personas conectadas y les agradezco muchísimo. Interesante lo que vimos, interesante por aquí. Con mi colega Irene también tuvimos que lidiar con los administradores de estas polleras porque han estado bastante cerrados, herméticos, y no nos querían dejar pasar.
Dice mi compañera que la han echado como 6 veces y a mí como 10. Y no solo eso, un señor ahí me puso enfrente, me dice, no me puedes grabar, no te doy permiso. Y yo le digo, lastimosamente no necesito su permiso. Pero bueno, gracias a todos los que han estado conectados a este Facebook Live. Hasta pronto, compártanlo por favor. Puro rumor por ahora. Hasta pronto.